Buenas amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas, un saludo, un abrazo, espero que estén bien, animaditos, con ganas de otra práctica de yoga. Por tanto, busca tu sitio cómodo, no importa la postura, recuerda, no hay que forzar articulaciones, puedes cruzar las piernas o ir al diamante como estoy yo de rodillas o estirarlas simplemente. No se trata de competir. Postura cómoda, espalda recta, hombros flojitos, brazos cómodos. Simplemente cierra un instante tus ojos y observa tu respiración. Desconecta un poquito del mundo exterior. Céntrate aquí y ahora. Céntrate en el fluir de la vida en tu cuerpo con cada inhalación y con cada exhalación. Creando un espacio de calma, de serenidad. Observa cómo cada respiración es más lenta, es más suave, es más cómoda que la anterior. Y observa el movimiento que hay en tu vientre y en tu pecho. Una suave ola lo recorre. Observa tu respiración, lenta, cada vez más suave. Visualiza cómo al inhalar te llenas de vida, al exhalar tu cuerpo se vacía y se limpia a todos los niveles, físico, mental, emocional. La velocidad de tus pensamientos también ha bajado, volviendo a tu mente más calmada, más lúcida, más eficiente. Abre tus ojos. No importa la postura en la que te encuentres, une tus manos lentamente, sube tomando aire, eleva la mirada con suavidad, baja lentamente los brazos, vuelve a unir tus manos, sube inhalando, baja soltando el aire, muévete a cámara lenta. Al subir inhala, al bajar exhala, acercando la barbilla al pecho, tomando aire, extensión a la vertical, soltándolo, bajas con suavidad, inhala, exhala, una más, toma aire, proyéctate al frente, no importa la postura en la que te encuentres, pliégate suavemente, ten en cuenta que el cuerpo está frío. Recoge manos inhalando, eleva la cadera y libera tus piernas, estíralas, aflójalas, descárgalas, alivia hombros, piernas estiradas y juntas, punta de los pies hacia las rodillas para estirar bien tus piernas. Vamos a ir a la pinza suavemente, subo inhalando y soltando el aire me proyecto al frente.
frente, toco el suelo y muy lento vuelvo a subir tomando aire. De nuevo un movimiento suave cervical, la columna en movimiento al subir, inhala, al bajar exhala, suave, agradable y de menos a más. Inhalando te elevas, estira suave, exhalando pliegas un poco más tu cuerpo, pinza dinámica, amable y suave. Un movimiento más y me quedo en la postura. Alcanzo los pies, alcanzo tobillos, alcanzo gemelos. No te preocupes, no tiene mayor importancia. Dejas caer libre el peso de tu espalda. Puedes ayudarte suavemente con manos y brazos. Muy lento, tomando aire, te recoges, las piernas en flexión, los pies juntos, las rodillas juntas, las manos puestas hacia adelante y giradas. Vamos a ir llevando las piernas a un lado y al contrario, creando una suave torsión en tu columna, especialmente en su base, mientras los hombros permanecen flojitos y cómodos. No tenses el cuello, no le añadas tensión a los hombros, llegues donde llegues, perfecto. Gira a un lado, al contrario, vamos activando parte a parte nuestro cuerpo, un movimiento más a cada lado y me detengo. Reacomodo manos y separo pies para levantarme en la cadera, inhalando, volver soltando el aire, lento, suave y fluido. Inhalación, sube, exhalación. Exhalación, vuelve, el cuello queda libre, atención especial muñecas, inhala, exhala, una más arriba, vuelvo exhalando, libero las piernas, alivio los hombros, agito las manos. Levanta la cadera derecha y flexiona ambas piernas a la derecha para recogerte a la postura del gato y centrarte en la colchoneta. Balancea espalda a cada lado suavemente. Trabajamos ahora sobre las articulaciones. Paro la espalda, adelante los hombros, inhalando. A la derecha la espalda, atrás la cadera y trazo un círculo suave que puede ir creciendo. Muévete despacio. Puedes ampliar el círculo, mantenerlo si ya hay un buen trabajo. Llegues donde llegues, perfecto. Perfecto. Movilizando muñecas, hombros, caderas y rodillas. Observa toda la movilidad que tienen tus articulaciones. Vamos a parar en el centro y cambiamos de dirección. Adelante hombros, a izquierda espalda, atrás caderas. Observa, toma conciencia de tu cuerpo, de su movilidad, articulaciones en movimiento. La mirada al suelo. Puedes ampliar con cada intento el recorrido, pero siempre suave y amable. Un círculo más y me detengo. Atención ahora, perro boca arriba, dejo los brazos anclados y firmes, libero el resto del cuerpo, elevo ligeramente la barbilla. Haz una inhalación y soltando el aire vamos atrás a balasana, plegándonos muy suave para volver a perro boca arriba, inhalando y regresar al feto, soltando el aire.
lento, agradable, fluido, de menos a más. No importa dónde llegues, una apertura más y te quedas. Puedes flexionar las piernas, uniendo cantos de los pies. Toma aire. Baja los pies, atrás la cadera, pliégate al feto, atención rodilla, redondea la espalda, libera el cuello, aflójate. Esta postura es totalmente pasiva. Aprovecha para aflojar la espalda, los hombros, los brazos, el cuello, mientras tu respiración vuelve a la normalidad. Piernas plegadas sobre sí mismas, espalda redondita. Con los brazos en extensión al frente, te incorporas inhalando lentamente. Punta de los pies en apoyo en la colchoneta, atrás la cadera, estira plantas, dedos de los pies, mirada al suelo. En otra inhalación, vuelve al gato. Para soltar el aire, a perro boca abajo, deja caer los talones hacia el suelo. Balancea caderas, estira brazos, columna, piernas. Vamos a formar una bóveda con cada mano. Si no hay dificultad, recordad, no estamos compitiendo. Paramos las caderas. Vamos a llevar el pie izquierdo entre las manos. Puedes bajar la rodilla derecha y facilitar el corredor. Puedes mantener la rodilla en el aire. Puedes apoyar el talón trasero o mantenerlo elevado. Y puedes alargar los brazos al frente, exigiéndole mayor equilibrio a tu postura. Observa sensaciones, alivia hombros. Lento, vuelvo al suelo, tomo aire de nuevo y exhalando recojo la pierna izquierda, regreso a perro boca abajo. Ahora es el pie derecho el que avanza. Puedo bajar la rodilla izquierda haciendo más fácil la postura y mantenerla, o levantarla en el aire, el talón apoyado o levantado, para volver a corredor con extensión de columna y brazos al frente, mínima tensión cervical. Perfecto, las manos vuelven, toma aire. Exhalando, avanza el pie izquierdo, unimos los pies y estiramos las piernas. Dejamos libre la espalda, piernas en suave flexión. Vamos a unir las manos y muy lento vamos a subir inhalando, lento a la vertical. Pon tus brazos en cruz, libera los hombros, manos orientadas al cielo y levanta los pies de la, perdón, los talones de la colchoneta, creando una postura en equilibrio agradable. La tensión en tus brazos aumenta a cada segundo, pero no le añadas tensión, es tu propio peso, y fija la mirada en un punto inmóvil. Inhalando, giro a la derecha y trato de mantener el equilibrio. Haz otra inhalación. Ve lento al otro lado, creando torsión y tratando de mantener tu equilibrio. No te preocupes dónde llegues. Inhala. Vuelve. Elévate un poco más, estira más los brazos, separa más los dedos.
Baja talones, gira las manos que se acercan, pero no se tocan. Siente el calor que irradian. Alivia hombros, une tus manos, frótalas, separa los pies como al ancho de los hombros. Vamos a hacer una flexión adelante, enredando un poco las piernas y con atención columna, hombros y brazos. Recordad, hay posiciones más exigentes y tenemos que ir paso a paso. Tal y como estoy, con una ligera flexión de rodillas, voy a llevar el pie derecho, la pierna derecha, un paso natural atrás. Y la izquierda sigue en flexión. Y voy a llevar la derecha por detrás de la izquierda. Puedo apoyar el canto del pie o la planta. Y una ligera flexión en mi rodilla izquierda. Hombros y caderas al frente. Tomando aire, elevo los brazos al cielo y en una suave flexión exhalo, redondeo y libero. Intenta alcanzar el suelo, no te preocupes si llegas o no. Libera cervical. Si te cuesta alcanzarlo, utiliza un apoyo, un taquito, un cojín, una silla. Busca siempre solución. Mantén los pies separaditos a cierta distancia, te dará mayor estabilidad. Puedo permanecer aquí, puedo levantar el brazo izquierdo inhalando, acompañado por la mirada. Vuelve a cámara lenta y en otra inhalación eleva el brazo derecho. Es más intenso, cuello libre en caso de tensión cervical, orientando la mirada al cielo si no la hay. Vuelve el brazo derecho y queda libre. Puedo permanecer, llevar los brazos a la espalda, entrelazar las manos, tirar hacia adelante, la barbilla a la rodilla. Solo es un punto de referencia. Vuelve lento los brazos. Uno las manos y tomando aire asciendo. Hazlo lento para no marearte y recoge tu posición. Vuelve al punto de partida. Aflójate un poquito, haz varias respiraciones. Observa las sensaciones en cada zona, en cada postura. La sensación en tus piernas, en la flexión hacia adelante, la apertura del brazo, del pecho. Vamos al otro lado, ligera flexión de rodillas. Y ahora es la izquierda la que retrocede por detrás de la derecha. Trato de mantenerme al frente, hombros y caderas. Los pies lejito uno del otro. Subo inhalando y vuelvo a una flexión agradable y controlada. Busco apoyo en la colchoneta. Puedo alejar un poco más el pie. Una pierna queda en flexión, la otra en extensión. Poquito a poquito voy a levantar el brazo derecho inhalando. Recuerda, utiliza un punto de apoyo si te fuera necesario. Mira arriba o relaja el cuello. Observa sensaciones. La mano derecha desciende y en otra inhalación levanto el brazo izquierdo. Es más intenso. Vuelve despacio, redondea espalda. Atención, no estamos compitiendo. Arriba los brazos, entrelaza las manos, tira hacia adelante la barbilla a la rodilla. Perfecto, bajas los brazos, unes las manos inhalando arriba para recoger y volver al punto de partida. Vuelve a balancear tu cuerpo, vuelve a liberar hombros, acomoda cuello, afloja brazos mientras tu respiración se normaliza. Mantengo la separación en los pies. Ligera flexión de rodillas. Voy a dar otra vez un paso atrás, pero ahora mucho más largo, con la pierna derecha en flexión la izquierda. Voy a bajar la cadera. Los hombros manténlos al frente y la cadera manténla al frente. Alivia los brazos.
Vamos a elevar los brazos al cielo, simplemente de forma agradable y sin añadirle tensión a los hombros. La mirada al frente o ligeramente arriba. En la postura del guerrero número uno, Virandrasana en sánscrito. Observa sensaciones, observa firmeza y estabilidad en tus piernas, los hombros lejos de las orejas. Varias respiraciones en la postura. No te preocupes dónde llegues. Puedes cerrar los ojos buscando confianza. Puede que te cueste, no te preocupes. Abrimos los ojos, los brazos en cruz lentamente. Voy a estirar la pierna izquierda. Voy a subir inhalando, arqueo con suavidad. Vamos a la pirámide, me apoyo en el cuádriceps. Ahora no flexiono la pierna. Y si he de quedar aquí, es perfecto. Y si mi cuerpo me lo permite, bajaría de forma controlada. Como si quisiera acercar el rostro a la pantorrilla. El cuello queda libre, postura de la pirámide. No hay esfuerzo en tu espalda. Aprovechando para recuperar tu respiración. Ahora sí voy a volver a flexionar la pierna, bajo la cadera, apoyo las manos, regreso al corredor, levanto talón trasero, tomo aire. Y exhalando, atrás pierna izquierda. Mantengo perro boca abajo, estiro brazos, estiro piernas, estiro columna. Y parando caderas, pie derecho entre las manos, en flexión la pierna. Para subir inhalando y volver al guerrero, elévate al cielo, aleja hombros de las orejas, baja un poquito tu cadera. Posición razonable intermedia, de cierta intensidad. Observa sensaciones. Tus pies anclados, tu columna recta, brazos paralelos, buscando confianza, estabilidad, pon tus brazos en cruz. A cámara lenta estira la pierna derecha, tomando aire, elévate, arquea. Y muy lento, las manos al cuádriceps, a la rodilla, a la pantorrilla, bajando poquito a poquito para liberar completamente tu espalda. Llegues donde llegues, perfecto. Cuello libre, hombros, columna, tu respiración a la normalidad. Ahora sí, flexiono la pierna, regreso al corredor, la intención al frente, inhalando y soltando el aire, atrás pierna derecha, perro boca abajo, balancea caderas, estira brazos, piernas y columna. Vamos a bajar de rodillas al suelo, a la postura del diamante. Siéntate en los talones un instante. Afloja los hombros, mueve el cuello. Los brazos se acomodan. Vamos a ir bajando el ritmo. Vamos a ir con atención a la siguiente opción, ¿vale? Si hubiera problema en las rodillas, no duden en estirar las piernas. Si me puedo quedar en el diamante, me quedo. Lo que haría sería elevar la cadera derecha y avanzar la pierna derecha apoyando la planta del pie en el suelo. Abro un poco la pierna y lo que hago es una flexión al frente, fácil y cómoda. Redondeo la espalda. Esto ya sería perfecto.
esto. No hay fuerza, no hay tensión. Alejo un poquito adelante la mano derecha. Rodeo a la pierna derecha y flexiono el brazo. Y el brazo izquierdo por detrás me rodea y me abraza. Intento unir los dedos. Puedo relajar el cuello o mirar por encima del hombro izquierdo. No lo fuercen, lentamente recogemos, inhalando y con suavidad hago el efecto contrario. Avanzo la pierna izquierda, acomodo pie y abro un poquito la rodilla. Con el hecho de echarme hacia adelante y apoyar las manos es perfecto. Puedo redondear más, lo hago y comprimo suavemente órganos internos. Alejo la mano izquierda, flexiono el brazo, rodeando a la cadera y el brazo contrario por detrás. Puedo mirar al suelo, cuello libre o por encima del hombro derecho. Sed amables con vuestro cuerpo. Muy lento, suelto, libero, avanzo las manos, inhalo, me incorporo al gato, llevo las piernas a un lado y me siento. Estiro piernas, aflojo, descargo y me tumbo boca arriba. Lleva lentamente tu cuerpo al suelo. Rueda un poquito el cráneo masajeándolo. Siente toda la energía que se mueve en tu interior. Y la agradable sensación de detenerte. Entramos en relajación. Desde los pies hasta la cabeza. Deja que tu cuerpo se ablande. Piernas y pies, glúteos y caderas, espalda. Los hombros, los brazos, las manos de trapo. Puede rodar un poquito el cráneo. Tu rostro va eliminando cualquier expresión de la frente, de las mejillas, mandíbula. Relaja boca y garganta. Y lleva tu atención mental a tu respiración. Haz
tres respiraciones un poco más amplias. Pero suaves y cómodas. Para poco a poco ir volviendo a tu ritmo, postura cómoda. Rodillas, piernas cruzadas, estiradas, no importa. Unimos pulgares e índices. Chin mudra. Un mudra es un gesto con las manos que hace canalizar la energía a través de ella. Simplemente. Cierra un instante tus ojos y observa cómo ha quedado tu cuerpo y tu mente. Recitamos el Om, lo hacemos tres veces con suavidad y dejamos que su vibración nos envuelva. Toma aire. Namaste. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos en la esterilla. Un abrazo de luz.